Muy buenas a todos, aquí Comandos, y hoy seguimos con las noticias de la 1.7. Como sabéis, el Minecraft sigue avanzando, estos siguen trabajando, hoy estamos a miércoles, mañana toca jueves y mañana seguramente tengamos una snapshot. Bien, por fin, video snapshot. Veremos en lo que han estado trabajando los desarrolladores de Minecraft todos estos días. Pero de momento hay cuatro noticias importantes, dos de Jeff y dos de Nathan, como de costumbre. Vamos a empezar, estas son las noticias de hoy. Empezando por Nathan. Hay un tweet aquí abajo que dice que ha estado trabajando sobre el comando Scoreboard. El comando Scoreboard es el comando de las tablas, por así decirlo. Eso que nos aparece como en esta imagen de aquí a la izquierda del todo. No, eso no, a la derecha del todo. Sí, eso es lo que yo digo. Eso, por ejemplo, ahora mismo la están mejorando. Según lo que ha estado hablando en tweets anteriores, ha dicho que ahora es más sencillo de usar, han metido muchas nuevas funciones y que va a ser mucho mejor en la 1.7 que está ahora mismo. Es decir, va a dar menos problemas, va a tener más cosas y si es más sencillo, pues mejor. Eso para los creadores de mapas es lo mejor. Después, otro tweet que hay por aquí, solo que este es de Jeff. Es que dicen que siguen trabajando sobre los biomas. Esto es una imagen de cómo se mostrarían los biomas que hay actualmente. Y publicó esta imagen de aquí, que como veis es una especie de mapa mundo, por así decirlo. Solo que si os dais cuenta, este mapa, a diferencia de los que hay ahora mismo en Minecraft, está más como organizado, por así decirlo. Daos cuenta de este cambio importante. Ya no van a haber nieve al lado del desierto como antes, es decir, ni tundra ni desierto van a estar juntos. Aparte de eso, de arreglar esos fallos, han arreglado fallos de que, por ejemplo, el océano es más normal, ya no hay un bug que se hace infinito y se generan no sé cuántos mil bloques en un océano. Luego, si te has dado cuenta, también aparecen nuevos biomas. Y explicando mejor esta imagen, fijaos que lo verde que se ve a la derecha es como si fuesen las llanuras y los bosques. En cambio, lo que hay más oscuro es como si fuese bosques más oscuros, praderas. Todavía no se sabe lo que han hecho, pero hay poca información de eso. En cambio, lo que podemos saber es que fijaos que hay más variedad de biomas. Es decir, que hay más como subbiomas. Hay un bosque con de un color, bosque de otro, llanuras, nuevos tipos de árboles. Sí, lo que es un bioma nuevo, vamos. Luego, fijaos arriba. Esa imagen blanca me imagino que puede ser nieve. Así que si os dais cuenta, en esa imagen hay nieve. Y nieve con montañas. Esas montañas, por ejemplo, son las, a lo mejor, otro nuevo bioma que tanto esperamos, que son montañas nevadas. Luego, si también os dais cuenta, hay como praderas, como estepas por ahí del color azul marino, y lo que son luego llanuras y taiga, por así decirlo. Eso gris, la verdad es que no tengo ni idea qué puede ser, sabana o algo así. Aún así son biomas fríos, vamos. Y luego, a la izquierda del todo, como podéis ver, hay una imagen roja y naranja que me imagino yo que será el nuevo bioma que ha sido confirmado en la noticia anterior, que es el cañón o bioma disco, que lo han llamado así. Si os fijáis, aquí hay desierto mezclado con cañón, con llanuras, pocos bosques, agua. Es decir, de forma que lo ha hecho más creíble, que los biomas cálidos están juntos por un lado, los fríos por otro y los templados están por otro. A eso hace un aspecto mucho más realista de lo que es. Esa es la imagen que publicó Jeff. Pasamos a la siguiente noticia. Otra imagen que publicó Jeff es que dice, esta es otra imagen de lo que estamos haciendo. Y publicó esta imagen de aquí. Voilà. Lo que veis aquí es una especie de bioma bosque de pinos altos de América, típico de América, que lo que hace, de América del Norte para especificar, que como veis son pinos de estos altos, a lo árbol jungla, porque el tronco es de 2x2, madera oscura. Y si os fijáis, en esta imagen se ven varias cosas nuevas, como por ejemplo el suelo. El suelo hay, no, hay una nueva subvariedad de tierra, por así decirlo, que es como tierra con hojas caídas, por así decirlo, marrón, o ese aspecto tiene. Y también si os fijáis, en esta imagen veis que se generan pinos normales, pinos de los altos, y por ahí se ve cobblestone, o es decir, piedra rota, o piedra rota con musgo, no se sabe muy bien lo que es porque está tapado por las hojas, pero son como piedras musgosas que hay por ahí. Eso puede ser ¿cómo decirlo? Un edificio generado, o puede simplemente ser decoración por fuera, en plan un bosque así, con musgo, mucha humedad y tal. Esta imagen es impresionante, la verdad, porque fijaos lo que hay, se ve a lo lejos más árboles de estos altos, de los pequeños también,
Aquí cerca se ve esto y me imagino que habrá muchas más cosas. Como veis, se generan fuera setas, arbustos muertos, por ahí se ve de fondo, hierba. Y esto es lo que es este bioma que ha publicado. Y acabando las noticias, Nathan publicó una última captura. Mucha gente lo ha llamado troll, mucha gente lo ha llamado en plan, venga ya, ¿por qué has hecho esto? Pero Nathan sigue insistiendo de que no lo está troleando, no es nada así, que se puede ver, eso lo dudo un poco, pero aún así dice que realmente ahí hay algo. Y publicó esta imagen. Sí, estáis viendo lo mismo que yo, una imagen en negro. Si revisáis el tweet, es lo que hay. Os lleva a esta imagen y no se ve absolutamente nada. O eso parece. No sé si hay programas que descodifican esto, porque ya que Nathan suele hacer spoilers, pero escondidos, por así decirlo, ya que codifica sus mensajes con letras, tapándolas o haciendo cosas como esta. Esto ya directamente puede ser un cachondeo porque ha tapado la imagen entera, no se ve nada. Pero según lo que ha estado diciendo, pues que aquí hay una gran cosa en la que he estado trabajando el mes anterior. Y estoy pensando de que todo el mundo lo puede ver. Y después de eso, todos los comentarios de sí, jaja, no sé qué, nadie se cree eso. Pero bueno, esa misteriosa cosa que ha estado trabajando el mes entero, no se sabe lo que es. Si hay programas que lo explican, allá vosotros. Yo he intentado con Photoshop, con programas que reducen la oscuridad para intentar las tonalidades de negro, resaltarlas y nada. No hay forma, es todo el mismo tono y no hay forma de especificar eso. De todas formas, eso ya lo veremos a lo mejor mañana, ya que mañana es jueves, día de snapshots. De normal, Mohang suele tirar todos sus snapshots los jueves. Y ya si hay suerte, pues mañana saldrá la snapshot. Haré un vídeo enseñando todo lo que hay de la snapshot, como hago siempre. Y estas han sido todas las noticias de hoy. Espero que os haya gustado. Estos 4 días han sido muy importantes. El bosque, las coreboard, los mapas y la cosa misteriosa es lo que nos espera. Os voy a pasar otra vez todas las imágenes y nos vemos en este vídeo. Hasta luego y aquí comandos informando como siempre. Adiós.